Aprobados los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2016 con los votos a favor de PSPB, Compromís y Podemos. Antes, dos días de intenso debate sobre las enmiendas presentadas. PP acusaba al Consell de mentir y generar falsas expectativas a los ciudadanos. Mire, ¿usted le ha dicho a las personas de la UDP y a los machos, a los pensionistas, lo que les dio el jurídico consultivo? ¿Les ha dicho que ustedes no pueden financiar el copagamiento farmacéutico y ortoprotésico? Mire, le voy a decir lo que va a pasar. Van a mentir ustedes a las tarjetas sanitarias. Se van a hacer la foto y sabían que eso no era legal. Han mentido vostès ahora en el copagament farmacéutico y ortoprotésico. PSPB, por su parte, acusaba a los populares de recortar derechos durante sus 20 años de gobierno. Ha sido un mal sueño, pero de 20 años. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. Ustedes que nos han dejado deuda, que nos han dejado desigualdad, que nos han dejado exclusión, que nos han dejado incumplimientos, desestructuración del sistema sanitario, oscurantismo, mercantilización, abandono de sus responsabilidades como gestores públicos. Los presupuestos de la Generalitat ascienden a más de 18.300 millones de euros.